Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Fórmula 1 Virtual, donde las carreras no se ven, se viven. Donde pasan cositas y donde los pilotos no tienen ritmo, tienen flow. Chicos, bienvenidos. Hoy sábado 30 de enero ya de 2021, acabando ya el mes de enero. Y qué mejor manera de hacerlo viendo este pedazo de campeonato, este CEF, Campeonato de España de Fórmula 1 Virtual. Cuarta entrega, y el cual viajamos al Gran Premio de China. Estamos en Shanghái, este circuito espectacular que bien todos conocemos y que seguramente hoy dará espectáculo y del bueno. Hay mucho tiempo de ello para hablar de muchas cosas. Ante todo, darle las buenas noches a todos nuestros formuleros, los que os estáis incorporando ahora. Y nada, chicos, como siempre, intentad adivinar quién va a ganar el Gran Premio, quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero. Buenas noches, Iron, espero que se me escuche bien. Todo ok. Y bueno, ahí tenéis, 20 valientes tenemos en pista. Este campeonato de primera división, como bien sabéis, está compuesto por esas tres clasificaciones: Q1, Q2 y Q3. Vamos a ver quiénes pasan el corte, quiénes no pasan el corte. Ya están los pilotos marcando tiempo hasta el 14º, que es SRT Nieto 70. Todos con neumáticos rojos, no se fía nadie de nadie. Y bueno, ya con los unos 30, unos 29, vemos que en 1.30 hay muchísimos pilotos, tan solo 8 décimas desde Mikel Ney hasta Luisca. Por lo tanto, quedan 7 minutos y 40 segundos y va a ser guerra de la buena cada corte que tengamos esta noche aquí en este circuito espectacular de Shanghái. Hay que recordar que allí estuvimos viviendo esa primera división, esa segunda división del Campeonato de España de Fórmula 1 Virtual. Espectacular campeonato también de segunda división, que hay un nivel muy alto también, y el cual estuvimos en Vietnam con muchas luchas, muchas guerras, muchas batallas, de verdad, de locos. Para verlo repetido, chicos, lo tenéis la carrera repetida aquí en el canal de Fórmula 1 Virtual. Para ello, no olvidéis darle al corazoncito, de seguirnos, darle a la campanita, seguidnos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en nuestro Discord, si queréis apuntaros a los campeonatos, a todos los que vienen. Recordaros también que mañana está la pre-quali de la War Pro eSports a las 8 de la tarde. Dos salas tendremos porque hay bastantes pilotos apuntados, más de 20, por lo tanto, si hay más de 20 pilotos, deben de crear dos salas. Y veremos a ver las confirmaciones, ¿no? Una cosa es los pilotos que se apuntan y otros son los pilotos que al final son los que dicen: me apunto, pero me presento. Y esos son los que cuentan, ¿no? Bueno, chicos, pues gracias por acompañarnos, como siempre. Y ahí están todos los que están en clasificación. En la general están todos ya en pista. Ahí tenemos a Goru, nuestro realizador. Y ahí tenemos este circuito espectacular, con estas dos primeras curvas, que son de derecha e izquierda, una entrelazada, pero cuidado, mucho punto de apoyo de tracción. Aquí va a haber muchos adelantamientos en muchas partes de este circuito de Shanghái. Esperemos que esté todo en seco para poder disfrutar, ¿no?, de un espectáculo de luchas. El agua también da su juego, ¿no?, y da también a rienda suelta a pilotos que a lo mejor en seco no tienen esa velocidad, y en agua pues están siempre esa sorpresa arriesgando, ¿no?, y a lo mejor tiene un poquito más de tacto. Bueno, vamos a ver lo que hace Tigre también esta noche con el Mercedes. Quedan 5 minutos y 25 segundos. Los pilotos de la clasificación general están sin, chicos, con el señor RSL liderando con 50 puntos, seguido de LMT Victor McFly, bueno, TCC Victor McFly con 40 puntos. Mad Max Mikel Ney con el Ferrari, 36 puntos, tercero. Cuarto, Canapink, 27 puntos, el piloto mexicano. El quinto, Uber Enigma, 25 puntos. Tao Towi lo tenemos sexto con 22 puntos. Séptimo, Tao Frenetic con 20 puntos. Octavo, Tao Demon, 20 puntos, empatado con Frenetic, ojo ahí. Noveno, Cap Agustín con 18 puntos. Ojo que esta es su tercera carrera, Agustín. Corrió nada más que la primera y ya lleva falta de 3. Y décimo está la perdida colombiana, TCC Spardon, con 13 puntos. Pasamos a la segunda parte de la tabla clasificatoria con Cineflow,
el piloto de Fisio Racing Team, un décimo con 9 puntos. Con 9 puntos también tenemos a TCC Duque, también con una carrera o dos que ha faltado el piloto de Top Class Competición, con Felicín décimo tercero, 8 puntos, séptimo Iron décimo cuarto, perdón, con 7 puntos, décimo quinto Goru 6 puntos, LF1 Pedros lo tenemos décimo sexto con 5 puntos, décimo séptimo VRT Geno 4 puntos, décimo octavo Tao Pincho con 3 puntos, 2 puntos para Tigre Loco y vigésimo Tao Nieto con 2 puntos, empatado con el piloto de TCC. El piloto del día en el último gran premio fue Gana Pink, y el piloto con la vuelta rápida que se la llevó al bolsillo fue el señor del equipo de Virtual Racing Team, Enigma. Espectacular el campeonato de la primera división. ¿Y cómo está la clasificación de apretada, chicos? No me digáis que no. Con Alain, con Víctor McFly, Mad Max y con Canapi Enigma. Bueno, cualquiera de ellos que gane una carrera puede dar ese salto a lo más alto. 3 minutos para que acabe la qualifying. Vámonos, chicos, a la parte floja, a la parte con el farolillo rojo, a la parte del farolillo rojo en este caso. Lo tiene TCC Iron, que está marcando ya vuelta en el sector 2, y nos montamos en el Renault para ver cómo maneja esta joven promesa de 13 años. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de ver esa vuelta de TCC Iron, que es el que marca el tiempo, 1:31.357, a falta de 2:10 para acabar esta Q1. Venga, chicos, animaros ahí a poner vuestro top 3. ¿Quién creéis que va a ganar la carrera? ¿Quién va a quedar segundo? ¿Quién va a quedar tercero? ¿Quién lo acierte? ¿O el Driver of the Day? ¿Quién acierte el Driver of the Day? ¿Quién va a acertar el Driver of the Day hoy? ¿Qué pilotos creéis que va a ser el Driver of the Day? Vamos a ver Tao Goru. ¿Qué pasa, Iron? Está décimo sexto. Puede pasar adelante. Se va a preparar su vuelta. Nos montamos on board con el piloto de Haas. Y vamos a tomar esta primera curva y segunda de estas entrelazadas. Esta S espectacular. Inigualable del circuito de Shanghai. Vemos que tiene que bajar hasta tercera, segunda. Depende también de la velocidad que quiera salir. Ahí vemos la aceleración de Tao Goru. Y va a ser el tiempo que marca en el primer sector. Si mejora, no, 16 milésimas por encima de su tiempo, 24-1. Pedros en box, Tigre Loco también se prepara su vuelta. Vamos a ver, Gemno está por el sector 2. Y detrás viene TCC Spardons también, sin tiempo marcado, vigésimo. Preparándose su vuelta, quedan tiempo. Vamos a ver, sector 2 también para Iron. Están Geno y Iron, Geno, los dos ahí. En el alambre vemos ese 51-2 marcado por Geno. Vamos a ver el tiempo que marca Iron, que va a pasar por ahí mismo. Bueno, había abordado a Iron, ¿no? Iron había abordado la vuelta. Bueno, pues nos quedamos con Geno y Tigre. Tigre también, sector 1, aborta. Ojo, 40 segundos para que acabe. Le va a dar tiempo a dar otra vuelta más a Geno para exprimir un poquito más esos neumáticos rojos. Y el McLaren intentar volar más por Shanghai. Vamos a ver. El MN-Snow le dice que se conforma con ese tiempo. Y ojo que sí. Mejora Geno. Se coloca al 14º. Colocando a Nieto, que también está ahora mismo en apuros. 20 segundos para que se ponga el cronómetro a cero. Para que acabe esta clasificación. 1,80 milésimas por encima de su tiempo. Nieto 70. No es suficiente. Preparándose Pedros también. Tenemos a Tigre. Y Spardons. Bueno, yo creo que tengo el contador más adelantado. Que me ha pasado más veces, se buguea, ¿no? El contador de la clasificación. Y Nieto sí, Nieto es el que está en vuelta. Sector 2, ojo, banderas amarillas en el sector 2 y 1. Ahora solo en el sector 2. No viene mejorando Nieto. Nieto se va a quedar fuera, Nieto se va a quedar fuera. Geno no quiere mejorar. También se queda fuera. Frenetic en el alambre, 31. 1, mejora 31-1-0-3, mejora esas pocas milésimas que quizás sean suficientes
para salvar el corte. Tigre está fuera también. Y Espardo sin esta vuelta. Nos montamos con la perlita colombiana. Sector 1, 23-8. Viene rápido. El piloto de Cartagena, de Colombia. Vamos a ver cómo lo hace Espardos, como siempre, dejándolo lo bueno para el final, arriesgando al máximo. Piloto jovencísimo, la perlita colombiana, 16 años, juventud del equipo de TCC. Vamos a ver, sector 2, 58 para Espardos. Esta curva es muy importante, salir con muy buena tracción y mucha velocidad para encarar esta recta vertiginosa, donde vamos a alcanzar el máximo de potencia de los monoplazas. Ahí tenemos 328, 29, 30, 31, 32, 32, 33 kilómetros por hora, 333 de punta para ese Williams de Espardos, que vamos a ver si echa fuera frenético o no. 28, 29, 29, se coloca quinto, sí. Está ahora mismo en el alambre Iron. Ojo, Iron, que Iron está en boxe. Frenetti viene en vuelta. No viene en vuelta tampoco Nieto. Tigre loco tampoco, sí. Tigre viene en vuelta. 24-0, sector 2. Yo creo que no, ¿no? No, Tigre no. O sí. No viene el tiempo general, viene el tiempo por parcial ahora mismo, que me marca. Apretadísimo está la cosa, ¿eh? Fijaros los tiempos. Iron está fuera con un en alambre, 31-0, va a pasar Tigre. Vamos a ver, Tigre no va a mejorar. Sí, bueno, 31-3-7-8 no es suficiente. Vigésimo para Tigre loco. Y bueno, pues estos son los pilotos que se quedan fuera: Iron, Frenetic, Geno, Nieto y Tigre. Con un en alambre al final, ¿eh? Y el piloto más rápido, hay que decirlo, el señor ARS Lane. Primer envite entre estos dos bichos, que ya lo vimos en Vietnam, incluido en agua. Y en el último momento se lo quitó McFly a Lane. Vamos a ver si ARS Lane se la devuelve a TCC McFly. Ahí va a estar la lucha bonita, pero ojo, invitados especiales como Mad Max de Tao, Demon Mods también de Tao, Spardons, TCC, señor Pincho. Ahí están todos, ¿eh? Ojo que Pincho este circuito lo conoce. Poco a poco está ahí arriba siempre. Está sexto ya Pincho. Y ojo, ojo Pincho. Enigma también ahí, agazapado, para pasar el corte, al igual que Luisca. Va a estar muy, muy, muy bonito, Por 20 milésimas, sí, es que es de locos. De locos, Iron. Zeta F por 10. No te va el Zeta, Frenetic. Me cago en la leche. El corte está Duque, que no vea, Noveno Duque, 1.35, bien, buen tiempo ese tiempo. Fijaros si puede pasar con ese tiempo al siguiente corte. Así es que nada, chicos, espectacular como siempre, Gracias a todos por estar ahí. Cada vez va subiendo ahí nuestros espectadores. Y muchas gracias. Bueno, creo que se ha bugueado ahí. Un segundo del segundo al 14, sí, del segundo al 14, ojo. 29-9, 39 de Pedro, sí, es verdad, un segundo clavado del segundo al vigésimo cuarto. Casi nada, chicos, ahí está el nivel que tenemos en este campeonato de España de Fórmula 1 virtual. Espectacular, no va a defraudar, y menos en este circuito tan ancho y con zonas de DRS, de rectas largas, de curvas rápidas, pero que se puedan hacer exteriores paralelos, que seguros que nos lo van a ofrecer los chicos. Y esto va a pasar ya a la siguiente fase, Q2 en Shanghai. Así ha quedado, chicos, ARS Lane 1.29.3. Fijaros, a partir de McFly, Pedros 39.1. Increíble, un segundo todos esos chicos, y no muy lejos Koru,
Que bueno, ahí está. Nada, chicos. Nada, nada. De locos. Vamos a ver lo que se viene, ¿eh? Se viene gorda, ¿eh? Se viene gorda esta Q2. Poneros cómodos. Y ratatatata. Esto va a ser un espectáculo. No os mováis. Bueno, pues no empieza bien Spardons, ¿no? Porque se ve esta Q2
Y esto ha arrancado, chicos. Quedan 10 minutos 40 segundos para que acabe esta Q2. Y vamos a ver quiénes son los 10 valientes que pasan a esa definitiva Q3. Otro formuleros más. Gracias por uniros a la familia de Fórmula 1 virtual. Y bueno, nos pregunta Iron, ¿qué posición vas a quedar hoy? Séptimo. Victus, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por unirte a Fórmula 1 virtual. Espero que disfrutes del Gran Premio de Shanghái. Ojo el récord del segundo sector que va marcando Demon Mods con ese Racing Point. Vamos a ver el tiempo que hace en el sector 3. Mejora, 31-2-3-5. Vueltón marcado, 31-2-3-5 con neumático medio. Ojo, que todos han optado de primero salir la mayoría con neumático medio, exceptuando Element Snow, Tao Felicin y Goru. Los demás, primera salida, primer contacto en esta Q2 con neumático medio. Hay que recordar que el tiempo que marque con este neumático, con el tiempo que mejor hagan con el neumático que pongan, lo tendrán evidentemente en la salida de la carrera, chicos. Y muy importante en un circuito tan loco como puede ser este de Shanghái de China, como dirían los andaluces, de China. Lo ves factible, ¿no, Iron? Buenas noches, Tony. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Víctor. A ver, ahora suelo haceros directo. Normalmente martes, miércoles, 10:30. Viernes y sábado, 9 de la noche. Y a partir de mañana, domingo, a las 8 de la tarde, también la War Pro y Sports. Lunes y jueves, descansos. Hola, Jad Chris, buenas noches. Bienvenido. Y bueno, vemos a Mad Max, que también quiere subirse al cajón de arriba hoy, ¿eh? Cuidado con ese Ferrari, que está marcando ese 31-1, poniendo las cosas ya difíciles de principio. Y vamos a ver el corte cómo se va a vender, ¿no? Esa décima posición, que decidirás quién será los 10 más rápido y por lo tanto lo que ocuparán las primeras posiciones de la parrilla de salida. Vamos a ver la primera línea, quién se la lleva. Ferrari de momento tiene a sus dos pilotos en la Q2, como son Towi y Mad Max. Mercedes solo ha pasado con Luisca. Ojo a CRT Luisca, que está en un momento muy dulce el piloto colombiano, el piloto de Colombia Racing Team. Piloto muy rápido. Element Snow de nuevo en primera división, ahí haciéndose hueco. Es piloto también, evidentemente puede ser de primera. Y tenemos a Enigma. Ojo al piloto, el piloto del Racing Team, el piloto también compañero de Demon Mods con Racing Point, que lo están haciendo los dos, lo están haciendo genial, líderes de la clasificación de por equipos. Pues Victus, metido del Discord de Fórmula 1 virtual, esto es Xbox. Bueno, ahí tienes al organizador, que está Frenetic. Pero bueno, la War Pro y Sport mañana es sin ayudas. Si eres piloto de estar sin ayudas, si vas completamente sin ayudas, pues puedes apuntarte para la War Pro y Sport, que mañana será la pre-quali. Récord del segundo sector para Enigma con neumático medio. Todos con medios, exceptuando Goru. ¡Uy! Se le va de atrás a Enigma. Cuidado, es el curbón, como bien decimos. Hay que salir con mucha velocidad. Y se ha ido detrás a Enigma. Vamos a ver Felicin. Preparándose su vuelta el piloto de Alfa Tauri, también el extremeño. Ah, PS4. Una pena, Victus. Encantado de todos modos, gracias. Ahí está, calentando neumáticos Felicin en plena recta para intentar dar la vuelta rápida. No ha marcado tiempo todavía, los tienen Pedros, que está de nuevo en vuelta. Luisca, que ha dado su tiempo, 1:31.6. Fijaros cómo se vende la rosquilla esta noche, ¿eh? Exceptuando el depredador.
TCC McFly, el que lleva dos poles en la temporada, Una victoria en Australia. Jack Chris también es de PS4, buenas noches. Una pena, ¿no? Pero no pasa nada, chicos. Quedaros a ver la carrera de Xbox de los chicos del campeón de España de Fórmula 1 virtual, este CED, que como siempre va a ser un carrerón, va a ser un carrerón, de verdad, hoy va a ser carrerón del bueno. Fijaros la diferencia que hay entre los pilotos, los tiempos que están marcando, da igual que sea neumático rojo, neumático amarillo, neumático del color que sea, la igualdad es máxima. Elen abandonado, ojo, abandonado Elen, es verdad, no ha marcado tiempo, por lo tanto no correrá Q3, saldrá de la parte de atrás con esa posible estrategia invertida con neumático medio, pero claro, fijaros, yo creo que McFly, ahora mismo McFly con ese 30 está salvado. Una aliada, la verdad es que sí, que es youtuber también, Jad Chris. Pues encantado. Bueno, Canapin, cuidado. El tercer clasificado de la general, que está ahí agazapado. Poco a poco cogiendo mucho ritmo. Gran piloto también, Canapin, piloto mexicano, creo. Ahí lo vemos con el Renault. Y bueno, todos en boxes. Tenemos a Pincho. A Pincho en pista. Vamos a ver este gran piloto de las islas. Con sabrosura. Tao Pincho. Dos minutos para que acabe la Q2. Ahí estamos, chicos, poneros cómodos. Tenemos a Pedros, el piloto que ahora mismo está en el corte con ese 32-310 de ojo, tras zapatitos rojos ya para todos. McFly ha montado rojos por si las moscas. Pa por si, porque Element Snow no tiene tiempo y está con los medios, al igual que Enigma. Ojo, Duque también, neumático medio para el Williams de Duque. Elen sin tiempo, Goru también en pista con el casco, los blandos. Vamos a ver quién se queda fuera en esta cuarta entrega del campeonato de España de Fórmula 1 virtual. Esta primera división espectacular. ...36, yo creo que el tiempo marcado por McFly es suficiente. El que no se puede fiar, evidentemente, es Pedros. Pero eso no, sin Pedros está ahora. Bueno, se ha puesto zapatitos rojos.
Muy atrevido Duque, muy atrevido Duque, muy atrevido Enigma, que se coloca segundo. 39-4-9. Eso sí, el asfalto evidentemente tiene más goma y va mejorando vuelta a vuelta. Vamos a ver Pedros dónde se va a colocar. Empieza su vuelta. Vamos a ver Duque, viene por el sector 2, viene mejorando. Viene mejorando, pero no es suficiente el tiempo que puede marcar el piloto de William. El MN-Snow también sector 2 para él. 1:31.6 el tiempo marcado por Pincho, que está en el corte. 10 segundos para que acabe esta Q2. Ahí tenemos ahí a gente apoyando a todos los chicos, sus amigos. Récord del segundo sector para el MN-Snow. Viene rápido el MN-Snow. Vamos a ver los pilotos que han puesto esos zapatitos rojos. Meta ya para Towi, Luisca y Pincho. No pueden mejorar tampoco McFly. Vamos a ver Duque. Viene por la recta de atrás. Delante tiene Snow, ¿eh? Referencia para Snow. Va a pasar primero Snow y luego viene Duque. Ahí lo vemos. Finishing está fuera. Y vamos a ver Snow dónde se coloca. Octavo, echa fuera Pincho. Pincho está en box. Pedro se está en vuelta, se puede salvar. Viene mejorando 8.5. Vamos a ver Duque. Duque no mejoró, sí, 32.3, pero no es suficiente para pasar el corte. Se queda a nada Pedro. Vamos a ver el tiempo que marca Pedro, que sí viene rápido. Zapatitos rojos, abre el DRS. ¡Segundo! Segundo Pedros, vuelto marcado con esos zapatitos rojos. El piloto de Red Bull. Vaya vueltón que se ha marcado nuestro querido informático Pedro del equipo de Fórmula 1 virtual. Y espectacular Pedros. Y bueno chicos, pues así se ha quedado esta Q2. Estos son los 10 pilotos que van a luchar por la pole en la Q3. McFly más rápido, Elaine al final se queda fuera de la lucha. Ojo, se ha caído, 36, Pedro segundo a 2 décimas, del tiempo marcado por McFly. Eso sí, con medios, ojo, esos son las estrategias, los medios. Pero Pedro puede hacer una buena salida, dependiendo también lo que haga en la Q3. Enigma tercero, cuarto Canapín, quinto Goru, noveno, ahí está. Los pilotos que se quedan fuera: Luisca, Pincho, Felicín, Duque y ARS Lane sin tiempo, sin poder. Nos priva, ¿no?, de esa lucha quizás con McFly por la pole. Pero bueno, todo está por decidir. Vamos a por esa Q3 y a ver lo que nos depara. Veo que han salido todos muy deprisa, porque fijaros en el cielo como está. Está oscurísimo, puede ser que llueva, por eso no se fían los chicos, los pilotos. Estos 10 valientes, los 10 más rápidos de momento, sobre el asfalto chino, sobre el asfalto de Shanghai. Y vamos a ver quién de ellos se llevará la cuarta pole de la temporada del Campeonato de España de Fórmula 1 virtual, patrocinado por Carsworth en Narón, en Ferrol, y por Paco Manzanero, Reformas y Construcciones. También con el apoyo de Fórmula 1 virtual y, como no, de nuestros queridos amigos de TDP Parts, que son de unos grandes haciendo grafismos de todo. No olvidéis, si tenéis alguna duda, hacer banners, cualquier cosa, TDP Parts, seguidlo en Twitter, son muy grandes. Bueno, pues vamos a poner la crono, vamos a poner todo en marcha, porque está Demon Mods, está Mad Max,
todos, exceptuando Goru, están en pista. Este hombre tiene todas las papeletas ahora mismo de poder llevarse de nuevo otra pole más al bolsillo. Sería la tercera, Vamos a ver lo que hace el depredador. Vamos a ver también quién se lo pone difícil en China. ¿Quién será? Seguido sin gasolina, nos dice Félix. Sí, me viene mejorando dos décimas. Ay. Backfly, preparándose la vuelta. Nos vamos a quedar aquí on board para ver lo que hace el depredador. Cómo engaña en la primera curva y de que hay que salir con muy buena tracción. Y aquí ya bastante lanzado, bien lo ha hecho ahí McFly. Muy buena salida de McFly, muy fino. 23-5-6. La verdad, desde que se estrenó este circuito de Shanghái, esas entrelazadas constantes que tiene el circuito, es un circuito que gusta mucho. 52, sector 2 para el depredador. Viene volando, viene sobre el raile, viene levitando sobre el asfalto de Shanghái. Vamos a ver lo que hace McFly. Togui se coloca primero, 29-9. Bajamos la barrera del 30. Perdemos los respetos porque Toto, el piloto del Cavalino Rampante, ha puesto al máximo ese motor y se coloca primero de momento. 29-9-6-3. Vamos a ver que viene el depredador TCC McFly. Sector 3 para él. Abre el DRS. 28-29. Primero. 29-3-9-7. Todo pintado de morado sobre el asfalto. Y vamos a ver quiénes son los valientes. Enigma segundo, 29-7-13. 29-9 para Towie. 30-0 para Canapink. Pero queda Demon Mods. 34, 35. Vamos a ver que se ha colado alguien. ¿Quién se ha colado? El niño. Ahí está. Mad Max Mikkelney. 29-7 también se suma a la fiesta del 29 con Towie, con McFly, con Enigma. Y vamos a ver Canapink, que también se va a querer sumar. Viene Canapink. ¡Uy! Se le fue a la hora de frenar. Se le fue de atrás a Canapink. Cuidado que viene Demon Mods. En vuelta también, pero no sé si para mejorar o no. No, a box. Quedan 6 minutos. Ha sido el primer envite. Esto va a ser de locos. Element Snow pierde el control del Alfa Romeo. Itaguru sigue en pista, sigue en boxes, sin gastar neumático. Zapatitos rojos todavía. Va a esperar a que todos se metan para tener protagonismo, para chupar cámara probablemente. Mad Max viene en vuelta, ¿no? No. A boxes, Mad Max. Dos en boxes. Primer envite está ya servido, señores. Vamos a ver el segundo, ¿no? Vamos a por ese... Bueno, chicos, a ver, no penséis mal, disculpad. Chupar cámara, joder, que lo apunten mucho. Vamos a ver ese segundo envite. Anda, que me... Ahí tenemos a Towie ya, saliendo al ruedo. ¿Dónde están los gladiadores? ¿Dónde están los chicos para demostrar lo buenos que son? Zapatitos rojos, zapatitos nuevos. ¿Cómo brillan
para Tao Tou y los dos Ferrari de momento otra vez. Otra jornada más, los dos Ferrari metiéndose en la Q3, ¿eh? Muy bien Ferrari. Tou y Miquel Ney, pareja espectacular. Tou, gran piloto, ¿eh? Muy batallero. Están todos en boxes. Quitando Spardons también, que están fuera de pista. Vamos a ver Spardons si mejora ese 33, ese 35, mejor dicho, perdón. Que seguro que... Vamos a ver quién espera hasta el final, ¿no? Tou preparándose la vuelta. Viene detrás creo que de Spardons. Los bichos están ahí todos agazapados. Quedan 3 minutos y 50 segundos. Y allá va Spardons, que empieza su vuelta. Al igual que Tou, ¿no? Tou y Spardons, eso es. Mira, Tou y Spardons son los que van uno detrás de otro. Creo que va Spardons delante de Tou. Eso es, ahí lo vemos. Detrás al fondo debe aparecer Tao Tou. Una décima por encima de su tiempo. Tou no viene mejorando. Y eso es lo que hace Spardon. Sector 2 para él. Quedan 3 minutos. Récord del segundo sector para la perlita colombiana. Tou le anulan la vuelta. Bueno, tiene tiempo, le da tiempo a dar otra vuelta más. Vamos a ver Spardons, ¿eh? Que viene con el récord del segundo sector. Viene volando la perlita colombiana. Vamos a ver. Últimos 2 minutos y medio para que acabe esta Q3. Vamos a ver quién se lleva esa pole, esa mega pole. De momento McFly con ese 29-3. Llega Spardons. Madre mía, qué buena, qué bien abierto ahí el gas. Se coloca quinto. 29-9. Otro en el 29. Y viene mejorando Pink. Vamos a ver que aquí es donde ha perdido ante todo el control del Renault. Y vamos a ver si ahora sí marca buen tiempo. Tiene un poquito de lag, ¿eh? Tiene un poquito de lag de todos modos Pink. Vamos a ver si mejora. 31. Ha mejorado su propio tiempo. Y fijaros, fijaros cómo salen todos ya de boxes. Cómo salen todos uno detrás de otro. Está Goru, que empieza también su vuelta en la Q3 con esos zapatitos rojos. Se va a encontrar tráfico delante, porque ha salido, ahí lo vemos. Tou abandona, se conforma con esa quinta plaza de ese 29-9-6-3. Fijaros, desde el primero al sexto, medio segundo, ni medio. 24-1 para Goru. 1 minuto 24 segundos, 23 segundos, 22 segundos. Está el bicho también en pista. En la vuelta de formación, al igual que Enigma. Enigma, uff. Y McFly, y Mad Max. Oh, mamá. McFly, Mad Max ya está en vuelta, 38 milésimas por encima en su tiempo en el primer sector. No viene mejorando, no, no, no. Tampoco viene mejorando cara Pink. Element Snow, no. Tao Goru viene por el sector 3. McFly para empezar su vuelta. Hachachai, Spardons ya nada. Mad Max nada tampoco. Al igual que Demon Mods. Todos ellos quieren formar parte del 29 esta noche. Esta tarde, esta noche, esta tarde en México, esta tarde en Colombia, esta tarde en Argentina, esta noche en España. Vamos a ver Goru, donde se coloca. 31-2. Noveno. Viene Pedros también en vuelta. Quedan 12 segundos. Están todos en vuelta. Vamos a ver los dos bichos que pueden ser esta noche. McFly y Enigma, que están los dos ya por los sectores. Sector 1 para él.
Y para Enigma, que está por delante de McFly, 26 milésimas mejorando. Enigma en el primer sector. Vamos a ver lo que hace el depredador. Mejora, pinta en morado el primer sector, el depredador McFly. Vamos a ver Enigma si también quiere mejorar ese tiempo. Mejora 28 milésimas y le pinta de morado el sector 2. Ojo que se va a vender la cosa mucho. ¿Cómo se va a vender de cara a la pole aquí en China? Vamos a ver McFly. Pinta también de morado, viene casi 3 décimas mejorando, viene volando, pulverizando el crono McFly. Y también Enigma viene rapidísimo, el piloto de Racing Point, piloto de VRT. Esto está que se salen, están que se salen estos dos. Última curva, no le anulan, madre mía lo que ha arriesgado el vértice, se ha comido todo. 29.5 no es suficiente y McFly se vale con el tiempo anterior. Y Enigma, 29.5. Canapin no ha mejorado, Goru a boxes y Element Snow. Última curva para Element Snow, que va a marcar el tiempo, 33. Mejora por delante de Goru, se coloca noveno. Y el señor McFly se va a llevar otra pole al bolsillo, señoras y señores. Nadie le ha podido plantar cara, puesto que también a RSL, el líder del campeonato, no ha podido disputar esta Q3. Y eso le ha permitido al señor McFly llevarse la tercera pole de la temporada del Campeonato de España de Fórmula Virtual. Otra más a sus vitrinas. Y esto ha quedado así, chicos, la clasificación con el señor TCC McFly primero con un tiempazo, 29.397, ojo, saldrá con neumático medio en la carrera, al igual que Enigma, que se ha quedado a menos de 2 décimas. Lo estamos viendo la diferencia entre el primero y el noveno, menos de 1 segundo y 1 segundo y 8 décimas con Goru. ¿Se puede pedir más? No, ¿verdad, chicos? Pues prepararos. Iros a hacer algo rápido a la cocina, algo calentito, algo que acompañe. Id al servicio, lo que queráis, porque hacemos un pequeño pit stop antes del batallón que se nos viene encima aquí en Shanghái. No os mováis, chicos, volvemos, llamad a todo el mundo. Nosotros, yo vuelvo en nada.
Espectacular la carrera que se nos viene por delante, chicos. Están ya todos los pilotos preparados. Y recuerden, si pestañean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 virtual en estado puro. Y van a pasar cositas. Vamos a ver que no se quede bugueado. Esto defiende la pole McFly. Va a atacar el Enigma en cualquier momento. El momento que se arranque esto, porque se buguea de nuevo. Bugmaster on fire. Vamos a ver, ahora sí, suenan los motores, arranca el Gran Premio de China. Va buena salida, cuidado los neumáticos medios, con los zapatitos rojos. Vamos a ver la primera curva y la segunda, que se vuelve un embudo. Toques, 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 toques por todos lados. Vamos a ver que se respeten los pilotos, es importante acabar. Mira, 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 mira el embudo ahí, entre Espardo, Seren, Snow. Y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen todos. Vemos que pierden en posiciones Espardo, Felicín. Cuidado ahí a los adelantamientos, los toques. Fijaros los interiores que permiten cada vértice de este circuito. Ese es de locos, la parte de delante. Enigma, cuidado, McFly. McFly, ¿qué le ha pasado a McFly? McFly fuera. McFly fuera. Cuidado, McFly fuera. Cero patatero para McFly hoy. ¡Oy, oy, oy, oy! McFly, que le podía haber recortado muchos puntos hoy a la Wrestling. Pero en el casillero, bandera amarilla, y de nuevo ahí vienen los dos Racing Point. Bueno, de locos. Uy, cuidado a la parte de atrás, pero Canapi, el lag que tiene, ¿eh? Cuidado ahí, los rebufos, va a ser muy importante. Primera pasada por línea de meta y así están las cosas. Con McFly fuera, sí. Vemos a Espardo y Felicín. Felicín, Espardo. Los dos side by side. El Williams y el Alfa Tauri. Por delante, Felicín. Vamos a Espardo, que no tiene que intentar. Tira el paracaídas ahí. Esto es China. Esto es Shanghai. Esto va a ser lo que nos va a esperar de aquí adelante, chicos. En todo el Gran Premio. Es youtuber y Twitch, se llama Jack Chris, y darle like a este directo. Pues nada, perfecto, ahí está, cuidado por fuera. Se lo hace Felicín, se lo hace Felicín a Espardo por fuera. Vamos a ver que el único que mantiene los neumáticos rojos es Pedros. Qué lucha bonita, pasa Duque. Duque décimo a su compañero Espardo, que va retrasándose posiciones. Cuidado, Pincho, problemas para Pincho, problemas para el piloto de la isla. Y más detrás viene Airo luchando con Frenetic, los dos side by side. Uy, Pincho se para, Pincho se para. Problemas para Pincho. Vemos ahí a Frenetic por fuera, por fuera, por fuera. Vamos a ver Frenetic, Airo, Airo, Frenetic, Airo con duros. Vamos a ver por fuera, tiene que hacer el contraataque ahora Frenetic, bandera amarilla. Cuidado en el sector 3. Se trata de Spardons, que está en boxes. ¡Wow, qué bien ha defendido ahí! FC Espardo la posición. Se movió, nos dice McFly. Bueno, ahí aguanta, aguanta por fuera ahí. Frenetic con Iron, madre mía. Qué exterior aguanta Iron por el dentro con el Renault. Qué bonitas batallas vamos a vivir. Nos vamos para la parte de arriba, porque tenemos batallas, chicos. Esto está muy bonito, Cuidado los dos Racing Point de nuevo arriba en las primeras vueltas, al igual que en los demás grandes premios disputados en este Campeonato de España,
pincho, fuera bandera amarilla del sector 1 y sector 3. Bueno, para que saque aquí un safety car va a ser difícil hoy, Enigma lidera, sí. Ahí lo vemos, subo de Enigma. Guru se había caído, se vuelve a unir Guru también con problemas. Y Canapín remontando, luchando con Luisca. Vaya guerra que llevan el piloto de Renault y el de Mercedes, el piloto colombiano, el piloto mexicano, luchando en este campeonato de España. Vuelta rápida para Towis, se la quita Canapín. 34-3-5-4. Es el piloto más rápido de momento ahora mismo en pista. Pincho nos abandona, una pena, Pincho, la verdad. Una pena. Está Duque, Geno, Nieto, Frenetic décimo tercero. Y la carrera son de los medios, chicos, porque Pedros ahora mismo está ahí, sí, aguanta Mikel Ney, aguanta Demon Mods, pero vamos a ver lo que aguantan los neumáticos rojos, ¿no? Esa estrategia de Pedros. ¿Qué creéis? RSL en vuelta rápida, 34-2, sabiendo que el depredador está fuera, está ya rodando. La estrella mexicana RSL, lo vemos decimoquinto, sí. Aquí entra de nadie con el McLaren, el líder de este campeonato de España. La estrella del equipo de Aera Racing y Sports. Y está 7 segundos y 9 décimas ahora mismo de TCC Spardons con zapatitos medios y nuevos. Uy, bandera amarilla, uy, bandera amarilla. Ahí vemos la parte donde abandona Coru, abandona Coru. Gracias a todos por estar ahí. Dos duros, vuelta 6 duros hasta el final. ¡Ojo! Y ahí va Canapín en caza y captura de Element Snow, que está colocado sexto. Qué gran salida de Element Snow, ¿no? 3 puestos. Ahora mismo el que más ha ganado es de Spardons, aunque tenga un puesto. No, ha bajado 8 puestos Spardons. Pero ahora mismo se van a luchar entre Geno y Nieto, que está un décimo y duodécimo. 7 puestos ganados para ambos. Muy bien situados ahí, Vuelta 5 de 28 de lo que nos queda. Y lideran los dos Racing Point de nuevo. Los líderes del campeonato por equipos también. Las escuderías funcionan y vaya que sí funcionan. Fijaros, Racing Point, Y Mad Max y Towie, que son los Ferraris, también muy bien situado. Cuidado la lucha por equipos también de Ferrari y Racing Point. ¡Qué bonito está el campeonato de España, tanto individual como por escuderías! ¡Qué importante es Pedrosa ahí en un sándwich de Ferrari y Red Bull! Yo creo que esos rojos están diciendo bye bye, aguanta de momento. Vuelta 6. Duros ya hasta el final. Como bien nos ha dicho ahí Tony, que es la estrategia quizás que tenga Pedros. Evidentemente, cuanto más vueltas aguante con los rojos ahí detrás de ellos, no sé. Vuelta rápida para Spardons. Spardons 34-1-7-5. La perrita colombiana que está ahora mismo décimo cuarta, 18 segundos de Frenetic. Detrás viene Elaine a 8 segundos de él. Y ahí vemos ese pequeño trenecito que está haciendo Mad Max. Fijaros ahí el interior que intenta hacerle Towie. ¡Qué bonita la imagen del helicóptero! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué bonito! ¡Cómo sale en paralelo ahí! El Ferrari y el Red Bull, los dos. Vamos a ver quién de los dos corre más. Vamos a ver quién tiene los globos más grandes. ¿Quién tiene paracaídas más grande?
y dice ese, y dice que Stoke que se mete por medio, espectacular, ¿de dónde apareciste, bestia? ¡De locos! ¡Madre mía, cómo se ha metido el Alfa Romeo a boxes pelos! Y le queda el marrón aquí para Canapin, que le mete Snow y Towie. ¡De locos! ¡Qué bonito lo que ha hecho Stow! Mi compi en segunda división se mete al interior con todo. El Alfa Romeo corre, 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 que se las pela el M de Snow. ¡Qué interior le acaba de hacer bonito a Towie! ¡Towie aguanta! ¡Se le quiere devolver! ¡Towie, Snow, Snow, Towie! Canapin ahora mismo está de espectador de lujo en esta lucha, guerra, batalla en la vuelta 7. Y nos queda todavía un mundo por delante. Espectacular la batalla que hemos vivido, chicos, ahora mismo como la están viviendo Duke y Felicín. Non-stop, esto es un non-stop, esto es el CEF. Vamos a ver por fuera, aguanta, 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 aguanta con todo. Felicín con Duke, Duke, Felicín. Ahora Duke por fuera, tiene el interior Duke. Vamos a ver, Felicín se está guisando poco a poco. Cuidado, Geno, que está en tierra de nadie, que le puede ver muy bien. La lucha entre estos dos, tenemos Canapin y Towie. Lucha por la quinta y sexta plaza. Eso le viene a LM de Snow, al loco, a este pedazo de loco como es Snow. ¿Cómo se ha metido ahí por la nada? Este loco es lo que ha hecho, qué tío, cómo se lo ha jugado, dando espectáculo del bueno. Viene Pink, viene Pink, viene Pink, viene el Renault, tiro de paracaídas, se cuela contra trazada, lo ha visto por el retrovisor, muy bien Towie, lo ha visto bien por el retrovisor, intentando hacer la jugada, pero buena aceleración ha tenido ese Renault. Vamos a ver si se engancha para abrir el DRS, ahora el Ferrari, ¿quién lo tiene Towie? Towie de nuevo al ataque, se la devuelve Towie, va por dentro Towie, vamos a ver esta curvona de derecha bonita y espectacular, cómo lo hace el Renault por fuera. De Canapin, bandera amarilla, sector 1, sector 2, cuidado, no se puede adelantar. Este locos, lo que acabamos de vivir son momentos, son los flows de los pilotos de Fórmula 1 Virtual de este campeonato de España. Gracias a los 30 formuleros que estamos en directo viviendo el espectáculo, un sábado más de la primera división, que no defraudan estos chicos. Como sigan así, como sigan así con este ritmo, se nos va a pasar la carrera, chicos, de verdad, volando. Y eso que es un circuito enorme, larguísimo, con estas rectas espectaculares, que vamos a ver cositas como la que ha hecho Snow. Esas locuras que tienen los pilotos siempre. Somos de Xbox, Jack Chris. Y señoras y señores, los dos Racing Point están haciendo una carrera muy seria, Carrerón, carrerón para los dos Racing Point, para Enigma y Demon Moch en esta primera parte de la carrera. Veremos a ver esa estrategia de medios rojos probablemente, o medios duros. ¿Qué creéis que van a hacer, chicos? ¿Medios rojos o medios duros? Fijaros, los dos Racing Point, y luego viene Towie de nuevo atacando al Element Snow. Y sanción para Canapin. Fijaros las pocas sanciones que hay. Las dos que hay son para Pink y para Nieto. En la parte media está todo muy relajado, quitando ahora mismo Felicity, que está octavo, muy cerca de Duque. Se ha enganchado, le ha tirado el ancla a Duque y Felicity, y nos pueden ofrecer un espectáculo. Y del bueno, y del bueno. 11 años dice que tiene Jack Chris, muy joven. Fijaros ahí los puntitos en el mapa del circuito de la parte de adelante. Y ojo, bandera amarilla en el sector 3. ¿Qué vemos los DRS? ¿Qué vemos las duchas, las guerras, las batallas? ¿Qué es lo que queremos aquí en Fórmula 1 Virtual? Bandera amarilla, sector 1. Fijaros, que fijaros cómo pasan todos,
¡Ojo, Box! ¡Box Max! ¡Vuelta 10! ¡Duros! Ya está el final. Buenas noches, Sisu. Un placer tenerte. Ahí está, Duros. A Mad Max. Le cambian el alerón. Ay, parada lenta para Mad Max, ¿eh? Esto le va a condicionar bastante. Vamos a ver dónde sale. Va a salir en un grupo. Pero le va a adelantar Pedros. Viene Spardons también ahí. RSLN, que está 15º con muchos problemas hoy. Uy, pisa ahí un poquito la línea blanca. Mad Max, y ojo a la bandera amarilla que está en el sector 1 y sector 2. Bueno, pues ahí están los líderes. Enigma y Demon Mods, los dos Racing Point, haciendo una carrera de nuevo seria, muy seria, al igual que los otros grandes premios. Se pueden llevar, ¿eh? Se puede llevar este campeonato de escuderías Racing Point. Y cuidado ahí, que está enganchadísimo Towie, Snow y Canapping aquí, ¿eh? Lucha de estos tres. Hay un puesto ahí en el cajón, pero claro, aquí el peor ahora mismo situado es Pink, que va a intentar atacar a Towie, pero Towie tiene también, lo vemos, la boca del alerón trasero abierto. Vamos a ver, se muestra Pink. Se muestra Pink, recorta todo el vértice. Casi le hace el afilador ahí a Towie, que lo deja acelerar muy bien, poco a poco. Y Towie Box. Ojo, Towie juega sus cartas. Towie, que entra una vuelta después de su compañero, el equipo Ferrari, trabajando bien en equipo también. Vamos a ver qué, dónde sale con su compañero Mad Max. Lo bueno que tiene Towie, que no le tiene que cambiar el alerón, por lo tanto va a ganar bastante. Y vemos ahí a Luis Caco Nieto. Lucha por la octava y novena plaza. ¡Madre mía, qué cerca! 10 vueltas para ambos. Vimos a Towie saliendo de boxes ahí, justo delante de Mad Max. Ahí lo vemos. Ese cambio de alerón ha condicionado a Mad Max. Veremos a ver si hay orden este equipo o no. Pedros por delante, aún así, delante de los dos Ferrari. Pedros. ¡Ojo, Pedros, eh! ¡Ojo, Pedros! La estrategia de Pedros, que fue el primero en parar. Llevan 3 vueltas sus duros, pero creo que llega hasta el final bastante bien. Delante tienen a Luisca, tienen a Nieto, que tienen que parar, cambiar ese neumático medio. Ya lo han hecho los de que vienen detrás. Cuidado ahí, la guerra, lucha, la batalla. ¿Qué tiene? Bueno, era Goru, perdón. Pensaba que estaba en paralelo. Goru y Félix, ¿eh? Uy, Goru, madre mía, mi Goru. Y esto se va poniendo interesante cada vez más. Abre DRS, Epic. Bandera amarilla, sector 3. Alguna colada de algún piloto. Y nos vamos con Felicín y Duque, que están los dos ahí muy apretaditos. Se mantienen otra vuelta más. El que ha entrado ha sido Demon Mods, de los líderes. Cuidado, Eleven Snow también lo hace. Parada para ambos. Racing Point ahí, parada rapidísima. Tiene que trabajar muy rápido el equipo, ahí está Snow, tiene que hacer su parada, parada rapidísima también del equipo de Alfa Romeo. Qué final de carrera nos espera, chicos. Vamos a ver que viene Towie, que viene Pedros, que pasan todos por línea de meta, que van a salir delante, que salen delante, que han salido delante, que han salido delante, espectacular. Towie, Snow y Pedros por delante de... No, me he colado. I'm sorry. Ha salido delante justo Demon Mods, delante de Pedros, pero no muy lejano. Lo único que le cambia son esas 4 vueltas. Lo tiene que hacer ya mismo Enigma, ¿eh? Enigma no se puede dormir, Racing Point, los laureles. Y tiene que meter a su piloto ya en boxes para que no pierda comba con los siguientes. Al igual que lo creo que lo va a hacer Renault. Y ojo, bandera amarilla. Enigma Box. Buenas noches, Germán, bienvenido, amigo. Buenas noches ahí. Pues mira, justo entras para la segunda parada de Enigma. También entra Duque.
Se copia también Pink. Ahí vemos parada rapidísima del equipo Racing Point. Importantísimo salir rapidísimo. Lo hacen muy bien. Vamos a ver Canapin también, el equipo Renault, no le cambian tampoco el Lerón, puede ganar puestos ahí, importantísimo, importantísimo, cómo pasan todos, ahí en fila de a uno, pasa Luisca, 12 vueltas, también de Monmouth, Frenetic, Canapin, ahí vienen los chicos, vamos a ver dónde sale, de locos, Enigma, ¿dónde ha salido Enigma? Ha salido por delante, bastante por delante Enigma, a un segundo Nieto, detrás viene Luisca, detrás de Luisca viene Demon Mods. Y ya, que se pone interesante esto. Ahí viene, está Raúl, Oh, diablo. ¡Oye, el paralelo! Vamos a ver Luisca de Mambos, que lo intenta por fuera. Curva rapidísima. Oye, ya hay diferencia de neumático. Agresividad total. No quiere perder tiempo de Mambos porque sabe que aquí está todo muy, muy apretado esta noche. Buenas noches a Goliat. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, amigo. Gracias a todos por acompañarnos en el directo, en el chat de Fórmula 1 Virtual. No olvidéis darle al corazoncito, a la campanita, seguidnos, chicos. En todas las redes sociales, en Twitter, allá va el ataque de Demon Mods a Nieto 70, que tiene que, bueno, entrar básicamente Nieto. Fijaros, fijaros, rozando. Centímetros han pasado de Demon Mods con Nieto. Nieto, buena frenada sin poder llevar su puesto. Perdón, sanción de 3 segundos para Felici. Y a boxes Nieto, al igual que Luisca. Los dos se meten uno detrás de otro. Uy, casi se pone transparente. Ahí viene Towie. M. Snow, Pedros, Canapin, Miguel Ney. Todos uno detrás de otro. Cuidado, Canapin. Intentando atacar a Pedros. Vamos a ver si se tira en el curvón de la primera. Le recorta metros poco a poco. Mira el interior, intenta hacerlo por fuera. Vamos a ver si tracciona mejor el Renault de Pig y bandera amarilla. Safety car virtual, no se puede adelantar. Ahí ha estado, listo, no se puede adelantar. Cuidado ahí, Pig. Y Pedros, ¿Pedros problemas? ¿Por qué lo adelanta Pig a Pedros con el safety car virtual? Ojo. Que no fuera a todo esto, Geno fuera. Bueno, pues estamos ahora mismo en el Ecuador de la carrera, chicos. Y se pone la cosa calentita. Drive-thru para Luisca. ¡Ojo! Ojo el drive-thru para Luisca. Bandera amarilla sector 3. Y esto se relanza, chicos. Se vuelve de nuevo la emoción. Nos vamos con la chicha. ¿Dónde está la chicha? Aquí. Porque viene, mira que viene. Es más Max. Intentando meterle presión máxima a Pedros. A boxes ha entrado alguien. Ha sido Frenetic, ahí lo vemos. Frenetic que se llama box. Para el equipo de Alfa Romeo también box para Tao Felici. Vemos que sale de boxes, le cambian los zapatitos y le ponen duros a Frenetic. Vamos a ver el ritmo que tienen los Piedrelli. Y tenemos a Felici con Spardons que viene remontando la perlita colombiana ahora sí. Y vamos aquí a los bichos. Vamos a la viquilla de los bichos. Demon Mods, Enigma sigue liderando de nuevo la carrera. Vuelta 15. Pasado el Ecuador, sigue los Racing Point liderando. Enigma, Demon Mods. La vida sigue igual. Towie tercero, cuarto Pin, quinto Pedro, sexto Mad Max. Tomando ahí presión máxima, Pedro estudiándolo. Pedro ahora no puede defenderse con DRS del ataque de Mad Max. Posiblemente ahora Mad Max tenga opciones de intentar adelantarlo y ver cómo Pink no se le escapa. Pink hay que decir que tiene sanción, al igual que Demon Mods, ojo. Y está 4 segundos y 6 décimas Towie. Mad Max va intentando adelantar a Pedros y tiene el vía libre ya por Pink. Y vamos a ver los Ferrari, que están muy bien situados también esta noche. Pero una pena el Lemon Snow, porque está haciendo un carrerón.
los adelantamientos de la noche, ¿eh? Ese three wide en esa curva precisamente. Adelanta Mad Max a Pedros. Bandera amarilla, sector 1. Un segundo y 9 décimas le separa de su siguiente víctima, que es Gana Pink. Y Towie justo delante. Towie puede jugar. No puede jugar Towie, ¿no? Towie está a 5 segundos, 4 segundos, 8 décimas con Demon Mods. Vamos a ver las sanciones que hay. Ese drive-thru que tiene Nieto, que tiene que dar en boxes. Y 3 segundos para Spardon, Felicín, Canapping y Demon Mods. Los cambios de puestos, Driver of the Day de la noche, se lo puede llevar TCC Duque. Ojo, Duque, que está séptimo, ¿eh? 7 puestos ganados por Duque con neumático duro. 2 vueltas nuevo, llega hasta el final. Y ojo, porque Pedrose lo tiene delante y lleva 6 vueltas más sus dos zapatitos duros. Puede perder al final de la carrera, puede perder ahí grip. Y aprovechar Duque para intentar adelantar esa sexta plaza. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ahí está Gana Pink, ¿eh? Muy cerca de Towie, que está colocado tercero. Da 4 segundos y 9 décimas de Demon. Ahí está la carrera, ¿eh? Tenéis la imagen de la cabeza de carrera. Los dos Racing Point y, ojo, sanción para Pink. Eso a Mad Max le vuelve a venir bien, 6 segundos para Pink ya. Y boxes para Spardons. Zapatitos rojos. Hasta el final. No, duros. No tenía ningún juego de rojos nuevos ya, evidentemente. Y mira Lane. Lane pasando por línea de meta. Y adelantando a Spardons ahora mismo. Lane carrera regular. 12, decimosegunda posición. Muchos problemas para Lane hoy. Y Iron, que está un segundo y 7 décimas del top 10, que está Frenetic con un Element Snow. Los dos Alfa también en el top 10, bandera amarilla en todo el circuito. Ojo, suenan las alarmas. Felicín estaba abriendo DRS, atacando a Duque, le coge metros. Le coge metros el Racing Point. Perdón, el Alfa Tauri al Williams. Apurando de frenada. Y ojo que Ping está con Towie. Towie, Ping, Ping, Towie. Allá va Ping por delante, pero Towie tiene que jugar. Y se cuela ahí Ping. Se cuela Ping. Bandera verde, había bandera amarilla, lo puede adelantarle. Cuidado, claro, si fijaros, fijaros cómo ha levantado, ¿no? Y cómo ha chuchado ahí un poquito el Renault para salir por delante de Towie. Bandera amarilla, sector 3 de nuevo. Se cuela un poco ahí Pink. Pero tiene sanción de 3, 6 segundos ya Pink. Y detrás ya, cuidado que los dos Ferrari se pueden juntar, Mad Max y Towie, ¿eh? Y puede entrar el juego del equipo. Pedros poquito a poco también viene ahí. Detrás aparecen otros dos. ¿Quiénes son? Duque y Felicín, enganchadísimos durante toda la carrera, Felicín y Duque, ¿eh? Bonita el ritmo que llevan los dos para sumar buenos e importantes puntos de cara a la clasificación general. Bonita, bonita, bonita batalla la que nos van a ofrecer el final, ¿eh? Vaya final de carreras nos esperan. 10 vueltas. 10 vueltas ya. Ahí vemos los 6 segundos de Pink. Se mantiene la bandera amarilla.
y los cambios de puestos, que ahora mismo Duque tiene todas las papeletas de llevarse el Driver of the Day merecidísimamente. Acelerando al máximo, Felicín ataca a Duque, Duque Felicín. Duque se ha quedado retrasado, Se ha debido colar Duque o algo, o algún problema han tenido que tener los dos ahí. Y estamos en la vuelta 19, 9 para el final. Llegando a la recta final del Gran Premio de China después de la Q1, Q2, Q3 y la carrera liderada de principio a fin por este hombre, Enigma. ¡Carrerón! Pedazo Gran Premio se está marcando el piloto de Virtual Racing Team. También está en un momento dulce, muy rápido Enigma. Demon Mods también demostrando cada sábado en este CEF que está con su compañero, que está con Racing Point. Al igual que fijando los dos Ferrari, dándole ahora mismo rebufo y TRS, Towi a Mad Max. Y ha habido radio en el cual habrá dicho a Towi que deje pasar a Mad Max. Vamos a ver si tiene más ritmo Mad Max. Y cuidado Duque, problemas Duque, problemas Duque. ¡Ay, ay, ay, Duque! ¡Problemas, Duque! ¡Problemas, Duque! ¡Qué pena, Duque! A falta de 8 para el final. Iba rodando genial. ¡Qué bonita está la carrera, chicos! Fijaros, Frenetic con Elaine ahí tomándole toda la presión posible. Elaine muy cerca, Al igual que Stowey de Mad Max. Se engancha ahí a esas 7 décimas. 2 segundos le ha sacado Ping a Mikel Ney. No son suficientes. Los dos Ferrari con opciones. Fijaros cómo puede quedar esto, Los dos Racing Point y los dos Ferrari. Primero, segundo, tercero y cuarto. De locos, De locos este CEF. Vemos ahí a Elaine, que quiere sumar más puntos sabiendo que su máximo perseguidor TCC McFly está fuera. 0 puntos para él. Y vamos a ver el lane en caza y captura, porque claro, Frenetic tiene delante a Edmund Snow. Están los dos Alfa Romeo, que tiene que luchar con dos Alfa el McLaren. Hay trabajo en equipo ahí también, Uy, se cuela por fuera. Aguanta por dentro Frenetic, aguanta por fuera Ley. Vamos a ver quién de los dos, tiene el interior, se cuela contra otra zona de Frenetic. No, aguanta muy bien Ley. Pilotazo a la estrella de Aera Racing eSports, del equipo mexicano, equipo puntero de México. Increíble ahí la maniobra de este pedazo de piloto internacional. Y vamos a ver lo que aguanta Snow. El ataque de Elaine con esos zapatos medios. Más rápido, evidentemente. Muy encima ya Elaine. Y Nieto con Iron. Ahí tienen una pequeña lucha también los dos. El Red Bull y el Renault. Bandera amarilla sector 3. Fijaros Duque. 15º. Ahí va Ley, mira Ley. ¿Dónde se quiere empezar a meter ahí en la aceleración de la curvona? Antes de la recta de atrás, donde se alcanzan velocidades vertiginosas, velocidades extremas, con DRS, con rebufo, con DRS, con todo lo que le permite el reglamento, apurando al máximo los medios, poniendo cuadrados esos neumáticos Ley.
Bien, Snow ahí mirando por el retrovisor, defendiendo como puede a esta bestia parda del Sim Racing, de la Fórmula 1 virtual, que de nuevo va al ataque. Aguanta Snow por dentro, cuidado, los dos side by side de la 1. Vamos a ver si aguanta los dos side by side en la 2. Aguanta Snow y LA, aguanta Snow, tiene el interior de LA. Aguanta muy bien Snow, que viene prolongado ahí la aceleración. Vamos a ver por dentro LA, espectacular por el agarre, el grip que tienen esos medios nuevos. Pero cuidado que Snow, que se la quiere poner más difícil. Y sanción, otro más para Pink. Increíble, Vaya carrera, chicos, que estamos viviendo. Esta cuarta entrega del CEF con los líderes, los Racing Point. Pero es que Pink tiene muchas sanciones. Tiene 6 segundos, creo, 9 ya. 9 segundos Pink. Vamos, los dos Ferrari les pasa, ¿eh? Y cuidado, Pedros, que está a 5 segundos de los Ferrari. Y tienen 9 segundos Pink. Sí, sí, sí. Pink va a perder muchos puestos. Cuidado, Felicín también, que puede acabar sexto al final. Bueno, Felicín tiene 3 segundos. No son suficientes. Pero aún así, gran carrera de Felicín. Él en octavo, que adelantó ya Snow. Y los dos Alfa Romeo. Bueno, son los únicos equipos, ¿no?, que mantienen a sus dos pilotos en el top 10. Alfa Romeo, noveno, décimo. Ferrari, cuarto, quinto, que serán tercero y cuarto al final. Y primero y segundo, los Racing Point. ¡Uy! 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 ¡Cómo se coló el Mendes Snow! ¡Secuela, secuela de Mendes Snow! Cuidado, las últimas vueltas. 5 para el final. No, ya es Chris, no. Enfocamos ahí al líder, a VRT Enigma. Vaya carrera seria que se ha marcado, La pole se la llevó McFly. Segundo salió él, pero liderando desde los primeros metros. Pink con todas las sanciones. Y aún así, Mad Max está un segundo y cuatro décimas, ¿eh? Le está cogiendo poco a poco. Y eso que Mad Max llevan 3 vueltas más, esos duros, pero quizás estén ahora mismo funcionando mejor que los de Pink. También el trato, ¿no?, que hayan dado cada piloto. Y sanción para Iron, para Luisca, todos sancionados, ahí los vemos. Cuidado que eso va a cambiar mucho ahí, ¿eh? Y vemos a Spardons, que se está acercando mucho a Snow y a Frenetic, por lo tanto peligra esa novena y décima plaza de los Alfa. Cuidado que el Williams se puede meter ahí. Es que hay bonitas luchas por todos lados, chicos. Fijaros, Felicín, que está encima de Pedros. Está cogiendo metro a metro, metro a metro. Ahí estamos montados on bordo con el piloto extremeño. Ahí está Pedros aguantando, mirando por el retrovisor derecho-izquierdo. 16 vueltas. La mitad tiene la de los neumáticos de Felicín. Vamos a ver cómo aguanta Pedros esos ataques. ¿Qué le va a hacer el piloto de Alfa Tauri? El hermano pequeño, ¿no?, de Red Bull. Ahí están, luchando de tú a tú.
Vamos a ver qué va a tener DRS ya mismo, Felici. Y Luisca también atacando a Iron. Vamos a ver a Iron ahí defendiendo cómo pueda esa 12ª posición. Aquí hasta el final, ¿eh? Cualquier puesto es válido. Y Espardos, de nuevo Snow encima. Tenemos varios frentes, ahora mismo hay varios frentes abiertos, ¿eh? Primero este, Felicín con Pedros, la lucha, la guerra, la batalla por la sexta plaza. Ahí va Felicín, ahora sí. Velocidad máxima para el Alfa Tauri, para ese motor Honda. Y lo adelanta muy limpiamente Felicín, colocándose sexto. Aire limpio, 17 giros para los de Pedros. Va a llegar en las lonas, Pedros, cuidado, críticos, los neumáticos. Allá va Espardos, cuidado Espardos, atacando Snow. Por fuera, lo intenta por fuera. Madre mía de mi vida, se tocan ahí los dos neumáticos. El trasero y el derecho de Espardos. Aguanta el interior, cuidado, peligro. Se toca, lo dije. Peligro, de nuevo, madre mía, control de Espardos. Se le fue un poquito ahí quizás a Espardos. Mucho riesgo de Espardos. Dos para el final. Riesgo máximo en pista. Y bandera amarilla en todo el circuito. Bandera verde ya. Vemos a Goru, 16º, que yo creo que está fuera. Y este señor se va a llevar el Gran Premio Enigma. Mad Max va a acabar tercero. Dowie de momento ahí quinto. Llega Felici. Dos para el final. Y yo creo que la carrera ya se ha establecido bastante, ¿no? Sorpresas pocas. Bueno, tenemos a Luisca que está luchando con Iron. Ahí vemos una pequeña batalla de dos grandes, como son Luisca, Iron. Uy, se tocan ahí. Le ha tocado un poquito Luisca a Iron. Esa es la bandera amarilla. De nuevo Luisca al ataque, de nuevo por Iron. Vamos a ver a Iron cómo defiende. Se tira al interior el Renault, lo intenta por fuera cogiéndole en la contratrazada. Ahora se está preparando la siguiente Luisca. Esta, ahí lo vemos. Pero qué bien ha defendido Iron. Traccionando muy bien el Renault. Llevando al Mercedes a reducir al máximo Luisca el monoplaza. Y es también una manera de defender la posición, ¿no? Y estamos ya entrando en la última vuelta que está haciendo este señor. Última vuelta de honor para Uber de Enigma, que se va a llevar de nuevo un gran premio. Yo creo que el primero, ¿no? Del CEF, es el primero del CEF que se lleva Enigma. Demon Mods, que va a acabar segundo. Tercero va a acabar Mad Max. Y encima muy cerca de Pink. Vemos a Snow, su compi Frenetic, los dos entrando en la última vuelta también, los dos Alfa Romeo. Grandísima carrera para los dos pilotos de Alfa Romeo, manteniéndose en el top 10, al igual que el equipo Ferrari y el equipo
Racing Point chapó por ellos, manteniendo a sus dos pilotos en el top 10, que es muy importante de cara a la clasificación general de escuderías. Ahí está por última vez el señor Enigma pasando por la recta de atrás, llevando al máximo el Racing Point, ese motor Mercedes. Últimas curvas, últimos metros. Pónganse de pie porque Uber Enigma gana el cuarto gran premio del CEF. Gana en China Enigma. Segundo va a acabar Demon Moss, dominio total de Racing Point. Y va a acabar tercero Mad Max, cuarto Pink. Vamos a ver Towie, que pasa por línea de meta, acaba quinto. Felicín va a entrar para intentar acabar sexto. No, sexto va a acabar Pedro, séptimo Felicín, RS Lane, octavo al final. Y ahí vienen los demás, los dos Alfa Romeo, que lo han hecho genial. Carrerón de los dos pilotos de Alfa Romeo, Frenetic y Element Snow. Noveno, décimo, entrando ahí conjunto a Ferrari y a Racing Point, de los mejores escuderías. Cuidado que entra Spardons haciendo un pequeño trompo. Uy, ahí atravesaron Iron, entra Luisca y Iron. Iron al final décimo segundo, Luisca décimo tercero, Nieto Duque. Duque al final décimo tercero. Y el primero, el ganador, señoras y señores, este hombre, VRT Enigma, que ha ganado este gran premio espectacular del CEF, patrocinado por Car Wars Narón y Paco Manzanedo, Reformas y Construcciones, y también por The Pepper Parts. Vaya carrerón, chicos, os habéis marcado. Bueno, mientras que se desbuguea esto, ahí tenemos la imagen del ganador, ¿no? Del señor Uber de Enigma, del Racing Point, que de nuevo le muestran la bandera. Bandera cuadros para él, de nuevo. Para Enigma, chicos, gracias a todos. Te sigo, ahora te sigo, Jack Chris, no te preocupes, ahora mismo te sigo. Ahí está, seguido, ya tienes dos. Dos seguidores tienes ya, Jeffries. Bueno, ahora sí, ahí está. Levanta la mano al vencedor del gran premio. Carrerón, enhorabuena para VRT Enigma. Vaya carrera también. Y ojo, Driver of the Day, Tao Frenetic GSI, el piloto de Alfa Romeo. Gran carrera para Frenetic. Al final se le ha quitado a Duque, Sí, señor. Gracias, Rayback, por estar ahí, de SRT. Muchas gracias por acompañarnos, amigo. Gracias a Goliath también. Gracias a Jack Chris por acompañarnos. ¡Ahí está! ¡Fiesta para Racing Point! ¡El mundo de color de rosa! ¡Sí, señor! Para Demon Moss y VRT Enigma con el color rojo de Mad Max. Gran podio. Doblete de Racing Point, enorme, espectacular, los dos chicos de la escudería de Racing Point. Y esto ha acabado así, chicos, con VRT Enigma, que ha tardado 44 minutos 53 segundos en ganar el Gran Premio de Shanghái, cuarta entrega de este CEF Campeonato de España de Fórmula 1 virtual.
Salida segundo en parrilla, acabado primero. La vuelta rápida se lo ha llevado a Racing Lane con un tiempo de 1:33.272. El piloto más rápido en carrera, por tanto, México se lleva, RS se lleva de nuevo la vuelta rápida, un puntito más para Lane. Demon Mods, segundo, tercero, Ferrari con tercero y quinto, ¿no? Cuarto se ha quedado bien ahí Pink, el primer mexicano de esta noche de la parrilla. Con Frantic Driver of the Day, noveno, décimo Element Snow, cerrando el top 10, los dos Alfa Romeo. Espardon, Siron, Luis Caneto, Duque, Goru, Tigre, Geno Pincho y McFly. Ahí vemos las paradas en boxes. Chicos, los neumáticos que han utilizado todos. Bueno, pues nada, acabamos el Gran Premio de China, el Gran Premio de Shanghái. Siguiente estación, la semana que viene. Aquí no os lo perdáis, chicos, para ello darle a la campanita, al corazoncito, seguidnos en todas las redes sociales, gracias de verdad. Y recordaros que mañana a las 8 de la tarde estaremos en directo para ofreceros con la realización dos salas, esa prequali, esa segunda esperadísima segunda temporada también de la Warp Pro eSport, campeonato total simulación sin ayudas, 45 minutos de entrenamientos libres, por lo tanto irá mejorando el asfalto. Tenemos una, creo que 28 29 pilotos inscritos, por lo tanto no olvidéis, chicos, para ello que os avise del directo a la campanita, lo más importante, la campanita, y eso os avisará de que Fórmula 1 Virtual mañana a las 8 en punto estaremos aquí clavados para daros esa prequali de la Warp Pro eSport. Tan solo 20 estarán, los 20 mejores tiempos serán los que disputen, los que serán los pilotos titulares. Los 10 primeros elegirán compañero y escudería. Y para ello, chicos, no os perdáis mañana el directo. Lo dicho, va a ser un espectáculo, al igual que ha sido esta noche el espectáculo de la primera división del CEF. Ayer también lo fue la segunda división en Vietnam. Es lo bueno de tener estos campeonatos. Vamos a tener variedades, ¿no? La segunda división va con un campeonato de retraso y el primero pues abre la veda, ¿no? La primera división abre los chicos de la primera la veda junto mañana la Warp Pro también con diferentes escenarios. Monza será testigo mañana de la prequali. Bueno, pues agradeceros de corazón por estar ahí. Gracias, gracias a todos, de verdad, de corazón, gracias. Lo dicho, nos vemos mañana a las 8 de la tarde. Ha sido una carrera de locos, muy bonita, muchas luchas, muchas guerras, muchas batallas. Mañana más y mejor. Hasta siempre, chicos, portaros bien. Mañana nos vemos, chao.